la rebeldía de siempre unir a los que luchan. El movimiento patriótico Manuel Rodríguez anuncia que ha tomado la decisión de inscribir un instrumento que nos permita enfrentar de mejor manera las tareas electorales en los próximos años. Tal como ayer, venimos con la rebeldía de siempre, a decir basta a la injusticia, a la corrupción imperante, al saqueo del país y a los abusos de los poderosos. Nos inscribimos para levantar y pregonar una plataforma programática antineoliberal que junto a otros nos permita cambiar Chile desde una asamblea constituyente para conquistar una sociedad de justicia social y de respeto irrestricto a los derechos humanos. Nos inscribimos para bregar por la unidad latinoamericana, para desarrollar la hermandad con nuestros vecinos y decir basta a la intromisión de las transnacionales y el imperialismo. Queremos convertir nuestra inscripción en un hecho político para el mundo de los que quieren cambios de verdad. Nuestra inscripción queremos que nos permita difundir en todos los rincones de nuestro territorio y que genere mejores condiciones para aquellos que desde las poblaciones y las comunidades requieren una herramienta para la participación electoral. Nuestra herramienta busca potenciar el trabajo social en que hemos estado empeñados todos estos años. Lo decimos claramente, nuestra opción de expresarnos de esta manera es un complemento en el desarrollo de nuestra política del poder popular revolucionario, política que tiene como centro apoyar la organización, participación y expresión del pueblo para conquistar sus derechos. Así como en el plano social bregamos por la unidad y movilización más amplia para reemplazar el neoliberalismo, también aspiramos a contribuir a que esa unidad tenga una expresión en las elecciones municipales, de cores, parlamentarias y presidenciales, claramente opositora al gobierno actual y a la derecha tradicional. El partido rodriguista buscará la unidad en todos los aspectos, entre ellos el electoral, con otros partidos antineoliberales. Pondrá este instrumento a disposición de todos aquellos que buscan los caminos que levantan la misma esperanza de cambios definitivos y que por diferentes razones están imposibilitados de una participación con autonomía e independencia. Chile necesita con urgencia desterrar la actual política de corrupción y gestión antipopular que está alojada en el Parlamento y en el Ejecutivo, para lo cual hay que abrirle paso a una nueva política, una política sana que venga realmente de los movimientos sociales, de la ciudadanía, de los trabajadores, de las comunidades y de los sectores populares. Somos un sector del pueblo que luchó frontalmente contra la dictadura, que estuvo dispuesta a dar la vida por la libertad y la justicia social. Libertad y justicia social que no ha llegado con la democracia de mentira en que vivimos. Queremos acompañar en el terreno electoral el cansancio popular, cada vez más evidente con aquellos que prometieron y no cumplieron, con aquellos que roban y destruyen el alma nacional con su corrupción, entregando además la soberanía a intereses extranjeros. Es hora ya que el pueblo se organice y diga basta a tanto abuso y mentira. Con la rebeldía de siempre, Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, Partido Rodriguista. Quiero agradecer la presencia de compañeros que hemos recorrido mucho tiempo un camino junto, el camino de la lucha política y social, dirigentes de otras organizaciones que nos vienen a acompañar y a apoyarnos en nuestro esfuerzo, en este esfuerzo que, como hemos dicho, queremos poner a disposición de aquellos que luchan. Karina Oliva, se está construyendo un nuevo partido y queremos agradecerle la presencia de él. Pedro Piñones, compañero de la zona de Cabildo,
ex preso político y luchador social permanente. Muchas gracias. Doris González, compañera dirigente de los pobladores de Ucamau, luchadora incansable por los derechos de los pobladores en este país. Muchas gracias. Está el compañero Danilo, militante nuestro, compañero que con su experiencia nos ha venido guiando y nos ha venido entregando elementos de la experiencia para la lucha diaria nosotros. Así que gracias a Danilo. Rodrigo Román, dirigente del Partido Igualdad, luchador permanente por los derechos humanos, abogado, lo hemos visto reiteradamente en la defensa de las causas justas. Muchas gracias, Rodrigo. José Miguel Carrera, hermano de batalla, de lucha, rodriguista, luchador internacionalista, que fue capaz en conjunto con un montón de compañeros más, un gran colectivo de luchadores internacionalistas, poner en alto la bandera que todos asumimos y que todos abrazamos. Gracias, presidente. Estoy preparado.